Hello, good evening. Welcome to the class. Good evening, Miss Fisher. Good evening, Miss. Good evening, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? ¿Cómo les va ahora? How are you? Very, very good. I'm fine. Excellent. That's the attitude. That's good. You're good. That's good. Trabajando, working, yeah, I know. I know, I know, I know. Yo, anoche, después de la clase de usted, es que su clase le empiezo súper bien. Pero como a las 8:30, me empiezo una tos. Y anoche sí. Ay, anoche sí, yo sentía ya que ya no podía. Di la clase en mudo. La última hora la di en mudo. O sea, sí, en mudo. Les escribí en el chat lo que iban a hacer y me desconectaba. Porque sigue, queda como dañada la garganta, o sea, a uno se le quita el COVID, pero la garganta queda y una tos incesante, así que eso es lo que me está molestando ahora, comprendo ahí. Andrea dice que está igual, that's bad, I'm sorry about that, porque sí, anda pegando eso, tengan cuidado, cuídense, que los pulmoncitos lo necesitan, que estemos bien. Pero por lo menos tengo una historia interesante de cómo me dio COVID. No, no fue como la primera vez que me dio. En esta sí tengo una historia. Y que valió la pena, no sé. Pero yo contenta. Yes. Ok, vamos a ver aquí. Ya tenemos a la mayoría conectados. 21. Y somos 30. Te voy a contar la historia. ¿Cómo, Andrés? Va a contar la historia. ¿No les había dicho? Oh, I thought. Es que sí pensé. Cuente. Ya les voy a contar. Es que sí pensé que se les había contado. Pero ya, ya, ya. Más adelante les voy a contar. Solo quiero ver quiénes están conectados. Y para empezar también con la asistencia, ¿verdad? Yo pensé, porque yo pensé que el lunes antes de eso yo les había contado a todos. Ah, no me acuerdo. La verdad, estaba tan mal que ya no me acuerdo de nada. ¿Es el concierto de Daddy Yankee? Ah, pues. De ahí salí enferma. Así que por lo menos es una historia. Así como, ah, valió la pena. Me enfermé con la mitad del Salvador. Así que, ya, yeah, that's what happened. En la primera fue mi abuelita tenía, tosió y me dio. Eso fue todo. Y ahorita es como, no, no, no. Ahorita sí fue más épico. Ok, Débora, comprendo. Varios me dicen, están trabajando el viernes, trabajan on Fridays. You work on Friday, ok. Bueno, ya esperé un momentito que se conectaran. Ahora sí voy a ir con attendance, because I need to go with the attendance. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Adriana Araceli Montoya López. Present, Miss. Andrea Giselle Castaneda Martínez. Present. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present, Miss. Débora Rotzet Guzmán Cornejo. Eda Margarita Flores Martínez. ¿No? Edgardo Alberto Arevalo Pleites. Gerardo. Okay. Pero ya vi su mensaje, Sebastián. Okay. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present. ¿Todavía tenemos el problema de ayer o ya no? Me va a encender camarita. Ingrid Yamile. Ok, Ingrid Yamilet Cardoso Centeno. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Jamie Dayana Maya Alvarado. Present, Miss. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Jocelyn María Los Chicas Benítez. José Luis Cornejo. José Stanley Cortés Rivera.
Present, Miss. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Carla Esther Tepas de Pérez. Catherine María Los Meléndez Villegas. Present. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Present. Lenin Hernández de Mengíbar. Present. Luis Ángel Ferrufino Ferrufino. Luis Antonio Cruz Escobar. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Mónica Alejandra Cruz Rubio. Present. Pedro Juan López Rodríguez. Rosa Elizabeth Cortés González. Present. Rosa Yanira Calderón. Present, Miss. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Walter Antonio García Madrid. Present, Miss. ¿Ese fue Walter o Walter Jr.? Walter Bernal Martínez. ¿No está Walter Bernal? Ok, excelente. Bueno, ¿alguien se conectó en lo que yo pasé asistencia? Recuerden que tienen que decir verbalmente present o justificarme porque me lo van a decir por el chat. Porque a veces me da problemas que no me digan present porque no puedo ponerles present a menos que de verdad lo hayan dicho. ¿Me escuchan bien? ¿No se escucha la licuadora de fondo? No. No, ok. Vale la pena. Es que yo cada vez, miren, si yo les hiciera promoción, ni les enseño cuáles son. Pero si les hiciera promoción, se venden estos auriculares. De veras, porque cuando está lloviendo fuerte, está picando hasta hielo en el licuador y no se escucha. Eso es bueno. También son buenos auriculares. Vale, la primera tarea va a ser que me van a poner en el chat que es bueno para la tos seca. Empecemos con esa tarea. Ya no la aguanto, estoy cansada de esto. Pero bueno, gonna continue. Aquí está lloviendo, sí, aquí también. Empezó como a pringar, pero no está lloviendo en sí. Es que, thank you. Vamos ahí. Ay, sí me hicieron caso, árabe de morro. Cargatina, usted de cebolla. Limón con cebolla roja licuado. Ah, sí, sí, que está bien. Bueno, sí me hicieron caso. Bueno, sí, yo ahora compré un antitusivo, ya no sé, es que miren, es una cosa que siento como desde acá de la nariz, pero en la parte de atrás, con la garganta, como que se me ve el aire, no sé, no logro explicarlo, se me ve el aire, y por eso antes de empezar a toser hago como, y empiezo a toser, y es una tos seca, no hay nada, ahí no hay nada, solo es la sensación, y a veces me aguanto la gana de toser y me empieza fuertísimo, como que dice, ah, no me vas a hacer caso, entonces voy a toser de verdad, una cosa así bien. Limones, un collar de limones, ¿cómo es eso? Limones, un collar, eso sí no lo había escuchado, mire. Sí, a mí también, me duele la cabeza ya tantos toseres, así como boom, 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 golpes. Limones, sí. El que más interesante que me pareció ahorita fue el collar de limones. Es así, nunca la había escuchado en mi vida. Están buenas sus recomendaciones. Yeah, I like it. Bien, ahí con la clase. ¿Cómo? Ajá, cabal, y aquí, acá en la clase con el collar de limones, ya el lunes que me vean con ese collar de limones, ya van a saber ustedes por qué, no va a ser cualquier cosa, right? Bueno, vamos a empezar ahora sí, ya dejemos de hablar de eso. Pero gracias ahí por sus consejos, hasta foto le tomé. Ya es vampiro para que se vea un collar de ajo, no, ya esos son otras cosas, no me digan esas cosas ya a mí. Okay, we're gonna continue. Let me see. We were talking about, hicimos como un spelling de las palabras que habíamos conocido. De era hairbrush, stamps, tablet. Y yo les decía, what is this? Y ustedes me decían el nombre y después lo deletreaban. ¿Recuerdan esa actividad que hicimos ayer?
You remember? Yeah. Vamos a hacer la misma actividad, pero en grupos. Okay. So, ¿qué vamos a hacer? Van a intentar, usted va a decir, what is this? La persona contesta lo que es. How do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? Y lo tiene que deletrear. Y así se van a ir poniendo retos. Déjenme, se los coloco acá para que entiendan más o menos. What is this? Va a ser la primera pregunta. Y la segunda, how do you spell it? Okay, what is this? How do you spell it? What is this? Hairbrush. How do you spell it? H-A-I-R-B-R-U-S-H. Okay, ¿se entiende la actividad que vamos a hacer? Do you get the activity? Yes, yes ma'am. Compañero pregunta, luego el que le contestó le pregunta a otro, le pregunta a otro y así vamos sucesivamente. Ayúdenme, porque resulta que la clase de ustedes yo la doy con todo el ánimo del mundo y la garganta súper bien. Pero ya después en la segunda clase ya me acabé el límite de palabras por día y ya no puedo hablar. Así que ayúdenme con esto. Luego hacemos otra actividad que vamos a hablar un poquito del presente continuo, del present continuous. ¿Okay? Tomen captura si gustan. Aquí están las dos preguntas que vamos a estar trabajando. What is this? How do you spell it? Y después hablamos un poquito del presente continuo para acciones que están pasando en el momento. Ahí les van a llegar las invitaciones ya. Ahí está, ok. Adriana, Walter. Andrea, ¿la regresó para la sala principal? Yes. Y usted, vaya, lo voy a mandar a las 5 porque veo que en las 5 no se me han unido. Así en las 5 está usted. La voy a mover a la 4, pero no se vaya a unir a la 4 y apague la cámara, ¿verdad? Para que sea más fácil. Pero no se vaya a unir a la 4 porque esa no es su sala. A las 5 se va a unir. Ok.
ver si, hello, ¿me escucha? Merci. Sí, le escucho, pero no puedo activar mi cámara, no me deja. Está bien, ahorita sus compañeros están practicando un vocabulario en la sala. Le voy a mandar para que practique, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. U R S I. Okay, hoy pregunto yo. Catherine, what is this number one? Is hairbrush. Hairbrush. Sí. Okay. How do you spell it? It's H A. And how do you spell it? Okay, is H-A-I-D-R-D-R-U-S-H. ¿Me escucho, compañero? ¿Dónde está? Places. I think it's close. Because sunglasses is los que son contra el sol. Ahí está. Miss, I have the question. How do you say
I don't know. ¿Cómo se dice? La number six. Number six, glasses. Yeah. Number 12, glasses. Sunglasses. 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 And number six is just 12? Glasses. Yeah, number six, glasses. Number 12, sunglasses. Six, sí, solo glasses. Okay. Okay, sería G. G L A Ok, now vamos a hacer la práctica del tongue twister. ¿Ya lo practicaron? Ahora la práctica del tongue twister va a ser así. Vamos a decirlo una vez. O sea, vamos a estar en el grupo y todas las personas en el grupo lo van a decir una vez. Y se van a tomar el tiempo, ¿sí? En la primera vez que lo van a decir, se van a tomar el tiempo. Luego van a decirlo cada persona cinco veces, ¿sí? Cinco veces seguidas. Y en la última vez que lo vayan a decir, se toman el tiempo de nuevo. Van a ver que después de solo cinco veces de practicarlo, por lo menos va a haber una diferencia en el tiempo. ¿Okay? De que cinco veces que lo practique seguida, la última me va a salir un poco más rápido.
O sea, vamos a hacer ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Luego los otros compañeros y midiéndonos el tiempo todo, ¿verdad? Cuando pasemos así uno por uno, empezamos. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Y ahora vamos a tomar el tiempo. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. ¿Ok? Y tomamos tiempo. Antes de empezar a hacer eso, tienen un momento para practicar. Toman sus tiempos y vemos si hay una mejoría en cuanto a los tiempos. Ya tienen el audio, se los mandé al grupo y ya tienen el tongue twister. Vamos a practicar, ¿sí? Vamos a un pronunciation practice en este momento. Ok. Let's go. Hello. Walter, ahí le mandé la invitación ya.
Walter. Me parece que se ha unido con un nombre de Galaxy A12. Tiene que cambiar a su nombre completo, por favor, para que le cuente los minutos en asistencia. Está bien, ya lo voy a hacer, ahí me equivoqué. Ok, por favor. Y le voy a enviar una invitación así con la cámara apagada. Y usted apague la cámara para que se una a una sala. Vaya, está bien.
Ahora sí que no supo. ¿Sí? Bueno, diga las cinco. Ahora las cinco veces, sí. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ahora la de tiempo. Otra vez. Uno, dos y tres. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Se mantiene, digamos, se mantiene. Hello, ok. ¿Qué tal la práctica? ¿Sí mejoramos un poquito? Aunque no mejoráramos en tiempo, ¿creen que en pronunciation? Va unido. Sí. La pregunta. En tiempo y en pronunciación. Escuché una pregunta por ahí. ¿No? Ok. Bueno, si en tiempo y en pronunciación, mire, estos fueron like un ratito. Si ustedes hacen esto seguido, si ustedes practican, yo no sé si practican en sus casas, porque yo no estoy detrás de ustedes en sus casas, ¿verdad? Porque tengo otros alumnos que también les digo que no hay nadie detrás de ellos en sus casas. Cada quien lo hace a conciencia propia. A mí eso me choca de ser adulto, que los límites y las presiones me las tengo que poner yo solas. ¿Quién me pone límites? Es como, quiero ir a comer, sí, voy a ir a comer. Luego me quedo, pero la cuenta del banco no me permite, pero yo quiero ir. Y tengo que ponerme esos límites yo solita. Así que yo también tengo que presionarme solita, solito, a trabajar en casa, ¿no? Que no esté un desorden, que practique inglés, que nadie me va a estar diciendo, ¿ya hiciste la tarea?
recuerda que no están sus papás detrás, y ya hiciste la tarea, y ya te aprendiste lo que te dijeron, y ya nadie, no hay nadie, es uno, right? Es uno el que tiene que ponerse estas presiones. Así que, ni presiones, ¿verdad? Pero responsabilidades. Si ustedes pueden practicarlo, van a ir mejorando poco a poco. Ahora le voy a dejar uno para el fin de semana, se lo voy a dejar de reto, ¿ok? A ver qué sí lo dice, lo practica durante el fin de semana. Sí, más pesado cuando se trabaja y se estudia. Yo estoy en 1000 capacitaciones. Quería estudiar este año, pero 1000 capacitaciones no me dejan. Pero bueno, ahí andamos, ahí andamos. Somos esclavos del tiempo y del dinero, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo inglés porque queremos superarnos. Esa es la meta principal. Ok, now les quiero explicar un poquito sobre el presente continuo. El presente continuo se utiliza para hablar cosas que están pasando en el momento, ¿ok? Como quien dice en el buen salvadoreño, utualito. Algo que está pasando en el instante. Vamos a hablar un poquito de eso entonces ahora. Yo el presente continuo lo traduzco como ando, endo. El ing, ing. Es el ando, endo. Por ejemplo, leer. Leyendo. En inglés sería leer, read. Leyendo, reading. Leyendo. ¿Ven ese ando, ese endo? Pasaría el ing. El presente continuo se forma con el verbo to be, según corresponda, según el sujeto. Ustedes ya saben, I am, you are, he is. Y el verbo del que vamos a hablar, de la acción que se está realizando, más el ing. Pero para formar los verbos con ing, necesitamos una regla, ¿ok? Usualmente a la mayoría de los verbos se les agrega ing y esa es la regla general. Pero de ahí tenemos otras reglas como estas. Miren, a la mayoría de verbos, most verbs add ing. Solo se le añade ing, 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 ing. Just like that. Luego dice verbs ending in e, erase the e and I add ing. Si el verbo termina en e, pero y de en inglés, ¿verdad? La E. Dice, elimina la E y solo agrega ING, ING. Take, taking. Elimino la I, la I y agrego ING. Live, living. You see? Take, taking, live, living. Los verbos que terminan, dice, en Y, W. X, Y, W. Se le va a agregar solamente ing. Y esta regla se complementa con la que está acá abajo, porque si aunque esta regla se complemente, ya van a ver cuál es, pero termina en estos, no se puede aplicar. La regla inicial es que si se termina en cualquiera de estas letras, solo se va a agregar ing. La última dice, si terminan en consonante, vocal, consonante, miren, consonante, vocal, consonante, consonant, vowel, consonante. Y solo tienen una sílaba, usualmente, porque hay unos que tienen dos, pero tiene que ser una sílaba estresada. Ya lo vamos a ver más adelante. Una sílaba, se le va a duplicar la última consonante y se va a agregar ing. Swim, consonant, vowel, consonant, duplico, double M, ing. Run, consonant, vowel, consonant, duplico la última consonant, running. Hood, consonant, vowel, consonant, duplico, ing, ¿ok? Y tenemos estos dos irregulares que son die o lie. Die es morir, lie es mentir. Die, se elimina la I y la I, se cambia por una Y y se agrega ing. Die, dying. Lie, lying, ¿ok? Ok, Rosa, no hay problema. Si tiene problemas con el audio, manténgala apagada. La regla general es, a la mayoría se les agrega ing. Si terminan en i, o sea, la letra e, se elimina y solo se agrega ing. Sin importar la regla que sea, si terminan en y, w, en x, solo se les agrega ing. Si terminan en consonant, vowel, consonant, y solo es una vocal, un sonido, una sílaba, duplicamos la última consonante y agregamos ing. ¿Ok? Esa es como la regla general para formar el presente continuo.
¿Se entiende un poquito? Yes. Ok, perfecto. Para poder pasar con la actividad. Y ya un Monday. Uy, ya mañana es sabadito. Qué rico. Saturday. I'm gonna sleep. Ok, voy a quitarlo porque necesito compartir una actividad que vamos a hacer. Let me show you. Ya les comparto. Vaya, lo que vamos a hacer solamente es, según las reglas que acabamos de conocer del ING, okay, vamos a completar esta actividad cuando cargue, ahí cargo ya, y vamos a agregar el ING según corresponda. Play. Play no aplica para ninguna de las reglas, o bueno, sí, tal vez la de why, solo agrego ING. Pero run sigue la regla que es consonant, vowel, consonant. Y solo es una sílaba. ¿Qué dice esa regla entonces? Le agrego otra consonante. Se explica la última. Okay. Consonante y agrego ing. Consonante. Try. Vamos a convertirlo en trying. Trying. Vamos a ir haciéndolo. Eat solamente es eating. Okay. Eating. Vamos a darle aquí terminado. Comprobar mis respuestas. Y así está bien. Ya saben qué hacer. It's super easy to do. Solo es para corroborar las reglas que hemos aprendido de ING. Ya el lunes vamos a hacer oraciones completas con este tema. We're going to do like complete sentences. Like, I am playing the guitar. I am speaking English. You are studying in the class. Es fácil, la verdad. El presente continuo es uno de los temas más sencillos porque sigue reglas que ya conocemos. Segundito. Miren ahí si les deja abrir el link. Voy a ir a un momento, ¿dónde está el chat? Si les da problema, me dicen. ¿Y los dejo abrir el link? ¿Yes? Okay. No, Miss. Yo no lo hago. Ok, a la mayoría sí me está diciendo que sí. Copia el link ahí que le mandé. Sí. De todos modos, alguien va a tenerlo en la sala del grupo, ¿verdad? Pequeños. Vamos a crear y vamos a trabajar. Helen, ¿no le llevo invitación? Creería que no. Vaya, déjenme ver. Le voy a enviar a las 4, pero no se vaya a unir ahí porque esa no es la suya. Se va a unir a la 3. Cuando le mande el de la 3, ahí sí únase, please. Mismo Jacqueline Vanessa, no sé si está por ahí, ¿me puede escuchar?
swim. En swim está bien. Esa está bien, swim está bien. Ah, vaya. Y aquí en right. Ahí solo se le agrega ing y la e no se pone. En talking, así, ¿verdad? Sí, sí, ing. Flying, flying. Pero, cooking, ¿verdad? Sí. Visit. Aquí la doble t. Sí. Porque terminan en consonante ambas. Aquí playing, sleeping. 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 Uh-huh. Pero sin doble P, ¿verdad? Sí, sí, sí. Listening. I-N. Y le pongo otra N. Y N. Yo creería que sí. Bueno. No tiene una sola consonante. Recuerden que solo es una, perdón, no tiene una sola sílaba. Solo si hay una sílaba, entonces sí. Uh-huh. Ah, ok. Ahí le sobra un. Hello, hello. Bueno, cuando terminen me mandan las capturas al chat. Ahora sí me tengo que ir volando porque ya empezó la otra clase. Ya son las 8:01 y ya me están esperando los estudiantes. ¿Ok? Okay. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Thank you. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye.